Queridos hermanos, nos hemos reunido en el nombre del Señor para celebrar juntos la Eucaristía. En esta mañana, en que conmemoramos la festividad de nuestra patrona Santulalia de Mérida, es su testimonio el que también nos convoca a la oración, al encuentro fraterno y a proclamar el gozo de compartir una misma esperanza y una misma fe. Que la palabra del Evangelio que vamos a escuchar esta mañana y la certeza de sentirnos amados por Cristo llene nuestros corazones y nos aliente en este tiempo del Adviento a conducir nuestros pasos hacia el compromiso del amor y la caridad. Disponiendo nuestro corazón para que pueda germinar la palabra, recibamos a los sacerdotes. Preside la celebración don Javier Conesa, párroco de Santa María la Real de Aledo. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Pues disponemos el corazón para este día, pues también tan importante, y donde pedimos a Santurella que nos regale este don también de la esperanza, del ánimo, de la confianza. Y por eso al comenzar, pues con mucha humildad y con mucha confianza en la misericordia de Dios, que es un Padre bueno, pues le pedimos perdón al Señor de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atienda nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que otorgaste a Santa Eulalia luchar hasta la muerte por causa de la justicia, concédenos por su intercesión soportar por tu amor todas las adversidades y caminar con presteza hacia ti, que eres la vida, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días arrestaron a 7 hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios para forzarlos a comer carne de cerdo prohibida por la ley. Uno de ellos habló en nombre de los demás. ¿Qué pretendes sacar de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. El segundo, estando a punto de morir, dijo: «Tú, malvado, nos arrancas la vida presente, pero cuando hayamos muerto por su ley, el Rey del Universo nos resucitará para una vida eterna». Después se burlaron del tercero. Cuando le pidieron que sacara la lengua, lo hizo enseguida y presentó las manos con gran valor y habló dignamente: «Del cielo las recibí y por sus leyes las desprecio. Espero recobrarlas del mismo Dios». El rey y su corte se asombraron del valor con que el joven despreciaba los tormentos. Cuando murió este, torturaron de modo semejante al cuarto. Y cuando estaba a punto de morir, dijo: «Vale la pena morir a manos de los hombres cuando se tiene la esperanza de que Dios mismo nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida». Palabra de Dios. Bendigo al Señor en todo momento.
El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró con todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Bendigo al Señor en todo momento. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Bendigo al Señor en todo momento. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lengua, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritan con voz potente: la victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los cuatro vivientes, cayeron rostro a tierra ante el trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos me dijo: estos son los que están vestidos con vestiduras blancas. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí: Señor mío, tú lo sabrás. Él me respondió: estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed. No les dará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono los apacentará y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios enjuagará toda lágrima de sus ojos. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: a los que me escucháis, os digo,
Amad a vuestros enemigos. Haced el bien a los que os odian. Bendecid a los que os maldicen. Orad por los que os injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. Al que te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores lo hacen. Si prestáis solo cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. No. Amad a vuestros enemigos. Haced el bien y prestad sin esperar nada. Tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis la usarán con vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues buenos días a todos. Es un placer también poder celebrar esta Eucaristía con vosotros y acompañaros. Tengo un especial saludo a Francis y a Cojutora Jesús y a todos los sacerdotes que acompañan también esta celebración, a todos aquellos, especialmente los enfermos, los que están más solos, que nos acompañan también desde la televisión, al patronato, también a los alcaldes, alcalde de mi pueblo también, y especialmente cada uno de vosotros, los feligreses, a la gente de la ciudad de Totana, donde pues tantas experiencias, pensaba, ¿no?, este camino, digo, cuántas experiencias he podido vivir en el poco tiempo que estuve, pero experiencias muy bonitas de encuentros con vosotros y de experiencias preciosas que Dios me regaló. Quiero también saludar de modo especial también a todos aquellos que en este tiempo, es un tiempo raro que estamos viviendo en este año, y sé que Totana, pues de modo especial, habéis sufrido. Y quiero que también que sea una celebración, que se nos conceda el don del consuelo y el don de la confianza. Por eso quiero dar un saludo especial pues a aquellos familiares, a aquellas personas que habéis perdido algún familiar en este tiempo, que estáis pasando por algún momento de duelo, que estáis sufriendo, pues un saludo especial también a aquellos que están enfermos, que habéis pasado por la enfermedad o que tenéis familiares con situaciones difíciles, aquellos que estáis más solos o que habéis experimentado de modo especial la soledad. Todos aquellos también, pues que de un modo especial pasan por el sufrimiento, pues mi cercanía también y mi afecto. Yo creo que Santa Eulalia este año cobra un modo especial. Yo creo que este año seguramente se han presentado más oraciones a Santa Eulalia que cualquier otro año. El corazón se ha derramado y cada uno viene también en este año con muchas cosas en el corazón, con muchos rostros, con muchas personas, con lágrimas, con preocupaciones, con intenciones, gente también que ha perdido el trabajo, y cada uno lleva muchos rostros. Yo creo que este año venimos también a visitar a Santa Eulalia y a pedirle al Señor por su intercesión, pues que acoja todas esas peticiones y todas esas lágrimas y todos esos gritos que están en el fondo del corazón. Si ahora mismo se pudiese poner, ¿no?, un micrófono en el corazón de cada uno,
saldrían muchos gritos, muchas situaciones, muchas cosas que hay dentro. Pues todo eso se lo presentamos al Señor, pedimos a Santa Eulalia que de modo especial nos ayude a vivirlo con valentía, con confianza, con ánimo, como ella lo vivió. Ella también tuvo que enfrentarse a una situación de sufrimiento, y ante esa situación de sufrimiento ella lo enfrentó de cara, lo enfrentó desde la confianza, lo enfrentó desde el amor, lo enfrentó desde la esperanza. Y yo creo que más que nunca en este tiempo de prueba y de sufrimiento se convierte en un modelo para nosotros para responder. Los santos son los que de modo especial nos ayudan a responder y a vivir los momentos más duros de nuestra vida. ¿Cómo responder ante esas situaciones? Siempre Santa Eulalia ha sido, yo en el año y medio que estuve, especialmente no veo la serenata, la bajada de Santa Eulalia, la subida, es un ambiente que se crea, un ambiente de fraternidad muy bonito, un ambiente precioso de estar juntos. Aunque este año eso está todo limitado, no por eso tenemos que limitar la fraternidad. Creo que más que nunca, de modo especial, hay una llamada a ser más fraternos que nunca, a cuidarnos. Esta situación ha puesto de manifiesto que necesitamos el cuidado de unos con los otros y que la peor enfermedad que podemos encontrarnos es la enfermedad de la soledad. Es no tener en momentos difíciles a gente al lado que te acompañe. Y más que nunca hoy, Santa Eulalia quiere repetirnos que igual que ha unido al pueblo siempre en torno a la fraternidad, más que nunca hoy se necesita ser hermano, ver al otro como un hermano mío, tener tiempo para escucharnos, tiempo para que el otro desahogue el corazón, tiempo para consolar, tiempo para prestar la ayuda necesaria, tiempo de ser hermano. Es el tiempo de ir a una, es el tiempo de ir a una. Y este tiempo se ha puesto de manifiesto también que no podemos dejar a nadie solo, que tenemos que antes que nada ser hermanos y abandonar a veces lo que se nos cuela en el corazón, que es el individualismo o está encerrado en nuestros intereses. Este tiempo es un tiempo de centrarnos en el interés común, en caminar juntos, en mirarnos unos a otros. De modo especial, es un tiempo para recapacitar sobre la necesidad que tenemos de estar cercano a la gente que sufre. En este tiempo la enfermedad ha visitado muchas casas. Quizás muchos de los que estéis presentes la han vivido en la propia carne. Y si no la ha vivido, ¿a quién no le ha tocado cerca de la familia alguna situación de enfermedad? Que nos ha puesto también de manifiesto la necesidad que tenemos de estar cercanos. La enfermedad ha estado siempre, antes del coronavirus y después habrá enfermedad. Y hay gente que sufre antes y habrá gente que sufre después. Lo importante es que esto nos ha puesto, cuando nos ha tocado la propia casa, la propia vida, vemos la necesidad que tenemos en ese momento de ser acompañados. Un detalle en ese momento se hace un mundo, una llamada en ese momento se hace un mundo. Y hoy también se nos recuerda la necesidad que tenemos de cuidar la fragilidad, de cuidar la fragilidad. Porque hoy tú, mañana yo, hoy vive la enfermedad uno, pero mañana la vivo yo, hoy vive la vejez uno, pero mañana la viviré yo. Y lo importante es estar cercano. No podemos olvidar, después de este tiempo que estamos viviendo, la necesidad que tenemos de cuidar la fragilidad. No podemos descuidar la fragilidad. Cuento una cosa, ¿no? Cuando yo vine por primera vez aquí a Totana, casi de monaguillo, ¿no? Estaba así con un meo por ahí. Yo recuerdo, ¿no? Cuando nada más poder entrar a la capilla, así con la L de novato, digo, Señor, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué quieres que haga? Yo sentí mucho esa llamada, ¿no? Tienes que cuidar la fragilidad. Y yo creo que esta es la llamada que Dios nos hace también, y hace de modo especial a un pueblo y a una ciudad que está sufriendo. Cuida al sufriente, no te olvides de tu hermano, no lo dejes aparcado. Si tenéis algún padre, algún hermano, algún familiar, algún vecino que está enfermo, no dejarlo solo nunca. Porque todos sentimos la necesidad que tenemos en ese momento de ser cuidados. También Santa Eulalia, cuando uno ve el secreto del corazón de Santa Eulalia, ella vivió una situación de mucho sufrimiento, una persecución, donde se jugaba la vida. También ella tuvo que, en su corazón, enfrentarse con el miedo de la muerte, con el miedo de un sufrimiento y con muchos miedos. Pero ella lo vivió con un corazón afianzado, con un corazón lleno de confianza. Por eso nunca perdió la paz. Santa Eulalia sufrió igual que estamos cada uno también sufriendo. Sufrió igual,
pero lo vivió de un modo muy profundo. Ella nos reveló que su secreto era su profunda vida agarrada a Dios. Ella pudo responder al sufrimiento humano desde la confianza, desde un corazón agarrado. Y yo pienso, ¿no?, en nuestra vida, pues ahora esto nos ha pillado por sorpresa, pero cuántas contradicciones nos vienen, cuántos momentos nos vienen de una situación que de repente nos pone todo patas arriba, un duelo, una enfermedad, una crisis económica, una situación familiar que nos pone en jaque. Si el corazón no está agarrado, si el corazón no está bien cogido, si el corazón no está bien profundo, el corazón siempre será, como dice muchas veces el Papa, un corazón bailarín que estará para allá y para acá sin poder sujetarse, siempre abierto al miedo. Por eso Santa Clara nos recuerda hoy de modo especial, lo importante no es no tener problemas fuera, no tener sufrimiento fuera, porque antes o después todos tenemos situaciones. Lo importante es tener un corazón bien agarrado, un corazón lleno de confianza. Ella se afianzó en Dios y pudo vivir su vida y su muerte con confianza, sin perder la paz, porque tenía en el corazón a Dios. Y esto es muy importante en nuestra vida. Yo creo que este tiempo que estamos viendo es un tiempo también para bajar al corazón. Y cuando contemplamos a Santa Eulalia, ver a una mujer, a una niña, que supo vivir su vida desde su infancia con un corazón agarrado. Y por eso pudo enfrentarse con valentía a las situaciones que le llegaban. No porque fuese mejor que cada uno de nosotros, sino porque tenía el corazón cogido. Es un tiempo precioso lo que estamos viviendo para volver al corazón, para agarrar el corazón, para vivirlo en profundidad. Me viene a la cabeza ahora mismo, sabéis que, bueno, el día de ayer falleció una feligresa muy querida de aquí, de la parroquia, de Águeda, esta mujer ciega, una mujer llena de fe, llena de confianza. Y tenemos ejemplos de gente al lado que vive con una agarrado al corazón. Ella hace 2 semanas, la última vez que la vi, me decía, me enfrento igual a la vida o a la muerte, estoy confiada. Si el Señor me llama, me voy. Si me quedo, me quedo. Estoy confiada. Estoy agradecida y confiada. Qué alegría poder vivir inclusive los momentos más duros de nuestra vida, como es la entrada a nuestra vida, la muerte, que es lo que más miedo nos da. Vivirlo con confianza. Y cuando uno rasca y dice, ¿qué hay detrás de esa persona? ¿Qué hay detrás de Santa Eulalia? Una vida agarrada a Dios. Que vivir sin problemas, pero con confianza. Y estamos invitados hoy de modo especial a pedir a Santa Eulalia que nos conceda no simplemente que nos libre de estos sufrimientos, porque lo vamos a tener, sino que nos ayude a vivirlos como ella los vivió, vivirlos agarrados. Y por último, pidámosle también a ella que nos conceda el don de la confianza y de la esperanza. Ella se tuvo que enfrentar a ese momento, inclusive murió mártir. Pero cuando uno ve la historia después de unos años, si Santa Eulalia no hubiese vivido eso, pues total no viviría esto hoy. Santa Eulalia ha dejado un fruto inmenso, inmenso. ¿Cuántas cosas le habéis pedido a Santa Eulalia? ¿Cuántas cosas ha intercedido? Su vida y su muerte ha sido una bendición. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces nuestra vida, inclusive los sufrimientos, lo miramos a veces con pesimismo, con malas noticias, centrado, lo peor está por venir, esto va fatal, esta situación, y tenemos el peligro de quedarnos encerrados en un pesimismo, en una desesperanza. Santa Eulalia no vivió así, y se encontró con la muerte, y no lo vivió ni la muerte con desconfianza. Sabía que su vida iba a dar fruto. El fruto también sois vosotros, cada uno de vosotros, cada uno de nosotros, el fruto de su vida. Y esto es bonito, porque uno ve aquí la pedagogía de Dios, que Dios es capaz de sacar de una situación mala, como la muerte de una niña, una bendición. Y por lo tanto nos ayuda a mirar la vida con confianza. Dios es un Padre providente, el futuro está en sus manos. Es que nos ha escuchado Él las oraciones que le hemos presentado, es que nos habrá escuchado tantas lágrimas que se le han presentado. Dios saldrá al frente. Yo os invito también a vivir el presente, pero también el futuro, con mucha confianza. Dios es un Padre bueno, providente, esa gracia adelante. No podemos mirar solo la vida, el futuro, como si estuviese en nuestras manos, porque no está en nuestras manos ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Está en manos de Dios.
y tenemos que vivirlo con la confianza, sabiendo que la sabiduría de Dios es capaz de sacar de cosas muy feas, como puede ser la muerte de una niña, como puede ser una pandemia, puede sacar un bien precioso. Y ahí tenemos que pedirle a Santa Eulalia que nos ayude a tener su mirada, una mirada que frente a las situaciones que nos vengan, que nos quitan la paz, la miremos no con el pesimismo, sino con confianza. Vale, estoy sufriendo, estoy pasándolo mal, pero sé que Dios es capaz de sacar de esto un fruto precioso. Sé que es capaz de crear en este tiempo un amor fecundo. ¿Cuántas cosas estáis viviendo nuevas de fecundidad en la vida familiar, de encuentro, de profundidad en otros campos? Por tanto, pidámosle a Santa Eulalia en este día que nos conceda el don del ánimo, de la confianza, y que de modo especial que cuidemos la fraternidad, que cuidemos también la profundidad y que nunca nos olvidemos de los que se encuentran más solos, más frágiles o pasan por momentos de enfermedad. Que así sea. Presentemos con confianza nuestras peticiones al Señor. Por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco y por todos los obispos en comunión con el Santo Padre, para que proclamen la grandeza del mensaje de Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra Iglesia Diocesana, por nuestro obispo don José Manuel y el obispo auxiliar don Sebastián y su presbiterio, para que, alentados en el proyecto pastoral de nuestra diócesis, firmes y en la fe seamos discípulos y misioneros, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el fin de la pandemia que nos azota a nivel mundial, por todos los enfermos, los que están solos, los que se sienten tristes, abatidos y desamparados, para que encuentren en los cristianos la prueba del amor de Dios, que les tiende su mano, roguemos al Señor. Por las familias, para que fortalecida en la esperanza y en el amor proclamen la grandeza de vivir unidos a Jesús, transmitiendo a sus hijos el gran regalo de la fe y los valores del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la ciudad de Totana, para que fortalecida en el ejemplo de su patrona, Santa Eulalia, sea capaz de superar las dificultades y desde el compartir y el trabajo en común construya una sociedad impregnada en los valores del Evangelio, roguemos al Señor. Por aquellos que en otros años celebraron con gozo y esperanza la fiesta de Santa Eulalia y por todos los fallecidos víctimas del coronavirus, para que, purificados en la sangre del Cordero, vivan el gozo de la resurrección, roguemos al Señor. Pedimos también, pues, por todos los enfermos y aquellos que están más impedidos, que nos están viendo desde la televisión, que se les conceda el don de la fortaleza y de la paz. También os pido, pues, de modo especial por todas las Lali, Olaya, Eulalia, que se los bendiga en el día de vuestro santo. Y pedimos, pues, también cada uno en silencio puede presentar al Señor aquello que lleva en el corazón, aquella lágrima, aquel sufrimiento, aquella persona que le ha dicho reza por mí, pues se la presenta también al Señor por mediación de Santa Eulalia. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas por la intercesión de Santa Eulalia, cuya sangre derramada por Cristo clama a ti en nuestro favor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, crecimos tu generosidad y ahora te presentamos. Ese era para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre, crecimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que los dones que te presentamos en la fiesta de Santa Eulalia sean tan agradables a tu bondad como lo fue para ti el combate de su martirio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de la gloriosa mártir Santa Eulalia, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta la maravilla de tu poder, pues en su martirio, Señor, ha sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio, por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el que viene en nombre del Señor. Hosanna.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Manuel y Sebastián, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de un modo especial de todas las víctimas de esta pandemia del coronavirus. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles con Santiago y los mártires con Santa Eulalia de Mérida y los beatos de Totana, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por sabernos hijos amados de Dios y hermanos entre nosotros, digamos con confianza la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, quitas el pecado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Para la distribución de la Sagrada Comunión habrán dos sacerdotes en la nave central. Comulgaremos por el pasillo central y utilizaremos las naves laterales como vía de salida. Guardaremos la distancia de seguridad, vendremos con las mascarillas puestas y comulgaremos siempre delante del ministro. En las naves laterales también habrán dos sacerdotes. Por eso, aquellas personas que os encontráis en las naves laterales, comulgáis con estos sacerdotes, y los de la nave central, con los dos que están a los pies del presbiterio.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Te pedimos, Señor, que los sacramentos recibidos nos den aquella fortaleza de espíritu que hizo a tu mártir Santa Eulalia, fiel en tu servicio y victoriosa en el martirio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pues desde aquí manifiesto y deseo pues mi felicitación a todos los hijos e hijas de Totana, en comunión con nuestros hermanos de Mérida y en comunión con aquellas localidades con las cuales compartimos pues ese fruto de nuestra patrona Santa Eulalia de Mérida. Mi felicitación a toda la ciudadanía por este gran ejercicio de responsabilidad que estamos manifestando en estas celebraciones, tanto el pasado 8 de diciembre, con el que dábamos inicio esa romería de bajada de nuestra patrona, como en este día, festividad de Santa Eulalia, con esa limitación de aforo del 50%. Sé que el ánimo y el corazón está encogido, la Iglesia hoy hubiera estado a rebosar, pero también a través de los medios de comunicación y de la televisión local, y de las distintas redes sociales, pues estamos llegando a cada uno de vuestros hogares. Sentir también esa comunión y esa fraternidad junto a nuestra patrona Santa Eulalia de Mérida. Mi felicitación en primer lugar pues a Javier ante la invitación que le hice para presidir esta celebración de la Eucaristía. Él viene a casa, ya sabéis que estuvo un año y medio, pero caló en el corazón, en las familias y en toda nuestra ciudad de Totana. Mi agradecimiento por esas palabras de aliento, de fraternidad, de consuelo y de esperanza, pues en medio de esta situación y mirando siempre a Santa Eulalia de Mérida. Como veis, la imagen este año no he querido que estuviera en el camarín, no porque San Santiago no quisiese bajar, sino como un gesto también de cercanía. Durante 9 meses no habéis podido subir al camarín de nuestro santuario. Estando aquí en los pies del altar, en este día de festividad y durante el novenario, tenéis la oportunidad de mirarla más de cerca a los ojos, de presentarle también pues esos deseos del corazón, esos gritos, esas heridas y esas necesidades. Pues que ella siga siempre alentándonos a poner la mirada en Cristo, aun a pesar de las contrariedades y dificultades de nuestra existencia. Mi felicitación a mis hermanos sacerdotes y al gran mayor de todos, don Cristóbal, que no se podía perder pues esta celebración. Mi recuerdo agradecido a don Domingo. Son y eran los dos, mano a mano, aquellos que iniciaban también nuestras fiestas pues en ese santuario de nuestra patrona, y hoy aquí también, a pesar pues de la limitación física, porque el corazón lo sigue teniendo joven nuestro hermano don Cristóbal. Felicitación también pues a todo el patronato por el trabajo incansable durante un año pues para programar unas fiestas atípicas, pero no por eso escasas de fe, de piedad y de contenido. Gracias de corazón por vuestras horas, por vuestros desvelos y por tenerlo también todo tan bien organizado. Al hermano mayor,
Damián, pues que en principio este año, como hermano mayor, vamos a ver entre las próximas elecciones de la agrupación de Hermanos de la Santa, pues por el trabajo dedicado también, por el cariño de llevar adelante pues lo que es la devoción y los actos litúrgicos y las romerías en torno a nuestra patrona. A Loles Miralles y a Joaquina, nuestras camareras, pues por engalanar también a nuestra patrona. Ayer tarde bendecíamos la nueva peluca de Santa Eulalia de Mérida. Del mismo modo, pues que en estos días se ha estrenado también la nueva iluminación LED del templo parroquial. Todo dispuesto para acoger a nuestra patrona y vivir unos días entrañables en torno a su mirada y a su martirio. Mi agradecimiento pues a nuestro alcalde, Juan José, a los concejales, miembros de la corporación municipal, a los distintos representantes de los partidos políticos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A todos y cada uno de vosotros, que vivamos unos días entrañables. Las fiestas continúan pues con el solemne novenario, que dará comienzo mañana por la tarde a las 7 y que también serán retransmitidos los 9 días en directo a través de Canal 6 y a través de los distintos perfiles y redes sociales. Será predicado, como ya anuncié, pues por don Luis Emilio Pascual Molina, capellán de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, delegado diocesano de Manos Unidas y de la Hospitalidad de Lourdes. Pues que en torno a Santa Eulalia vivamos unas fiestas entrañables. ¡Viva Santa Eulalia! ¡Viva! ¡Viva la patrona de Totana! ¡Viva! Solo me uno al agradecimiento de Francis para no repetirme, pero también daros las gracias que, como dice Francis, verdad que también me siento siempre como en casa, acogido. Doy gracias también de poder veros, aunque sea la mitad de la cara, por lo menos, os puedo ver y que sigáis rezando también por mí, que yo también sigo encomendando también a cada uno de vosotros y que digamos, pues este tiempo pues desde la fraternidad, de la caridad y de la profundidad. En nombre del Señor podéis ir en paz.